Bueno, desde Edison Bar, en este momento con el señor Gabriel Prieto, amigo de nuestra ciudad, ya viejo amigo de todos nosotros, presidente del Centro Comercial. Contanos, Gaby, sí que estuvieron por la City Porteña, pasados días atrás. No simplemente paseando y maravillándonos de lo hermoso que está Buenos Aires, porque yo la verdad que lo extraño. Contame un poco qué fue el motivo del viaje que estuvieron haciendo. Contanos un poquito. Realmente sí, estuvo muy lindo el viaje. Estuvimos en un congreso internacional de Centro Comercial a Cielo Abierto, que es un evento que se hace todos los años para esta época. Y este año tuvo una particularidad muy especial, que fue que pudimos ir con el intendente y el secretario de gobierno, y fueron concejales de Río Tercero, que eso es importante, a pesar de también muchos comerciantes, y sobre todo el acceso a los jóvenes, los chicos jóvenes de Río Tercero, los hijos de nuestros comerciantes han empezado a participar en esto, es muy importante. Y bueno, lo bueno que tuvo todo esto en el Congreso fue para que nuestras autoridades se dieran cuenta de la necesidad de esto, y ya lo vimos ayer cuando se hizo la conferencia de prensa, que fue realmente muy bueno, y el intendente se ha comprometido a empezar a trabajar en este sistema. Y no más de eso, lo que dijiste vos de Buenos Aires, que está muy lindo. Justamente en el Congreso nos contaron que había un par de calles que habían hecho ya en la ciudad de Buenos Aires con la remodelación, como nosotros queremos hacer acá, así que estuvimos con el intendente, estuvimos firmando y sacando fotos de todo eso, porque trajimos de ahí mucha idea, porque ya algo armado y que está listo. Pues lo que hemos visto hasta ahora son experiencias en otros lados, con fotos, con filmación, pero ahí lo vimos en vivo y en directo, así que está muy bueno. Siempre está buenísimo nutrirnos de lugares que tienen como un poco de camino más recorrido, y tratar de aplicarlos en nuestra ciudad, que bueno, estamos todos con ganas de verla cada día más linda y haciendo cosas positivas para que, bueno, Río Tercero siga creciendo. Contanos cómo arranca esta iniciativa, ¿es del Centro Comercial, de la Municipalidad en conjunto? ¿Cuál es el primer paso, digamos, para poder arrancar? Sí, esta iniciativa arranca puntualmente de la institución de nuestro Centro Comercial. Nosotros hace más de 10 años que estamos trabajando en este proyecto. Lo que pasa es que en todas las ciudades que se han hecho estos proyectos, tardaron mucho más de 10 años para poder lograrlo, porque hay que concientizar a la gente de la importancia, hay que darse cuenta, hay que seguir trabajando en esto. Esta vez nosotros... La iniciativa de ustedes, pero trabajo de todos. Exactamente, o sea, esto es una cosa que es pública y privada. O sea, lo público solo no lo puede hacer y lo privado solo tampoco. Y acá hay inversiones también, porque esto va a ir de menos a más, ¿no es cierto? Estamos haciendo un proyecto que ahora estamos trabajando junto con Mariana González en la Secretaría de Desarrollo Económico y junto con Julio Carmiñani, que está en la parte, digamos, edilicia. Empezamos a trabajar con un proyecto de menos a más. Empezamos del mínimo... El mínimo es pintar las sendas peatonales, pero no vamos a hacer una pintura común. Vamos a hacer como se tiene que hacer, que son unas placas que se ponen especiales. Estamos investigando todo para empezar a trabajar por lo menos una cuadra, dejar la lista para que ese sea el inicio, para ver cómo queda todo lo otro. Entonces vamos a empezar por una cuadra, y vamos a empezar por la cuadra que estén los comerciantes más decididos a hacer el aporte económico. Gaby, a nosotros, no sé si los riotercerenses, a las personas en general, los cambios, bueno, dan un poco de movilizan, dan sensaciones nuevas, a veces cuesta animarse a cambiar, por más que siempre los cambios seguramente son positivos. ¿Cómo es la respuesta de los comerciantes? ¿Sienten apoyo de parte de ellos? ¿Hay que convencerlos? ¿Cómo pasa? Nosotros creemos que realmente es positivo este cambio, si no, no estaríamos trabajando en esto, eso estamos convencidos. Cuesta a veces convencer a la gente, y sobre todo cuesta cuando hay que hacer un aporte económico también. Porque no es solamente el aporte del Estado, sino que el aporte económico que tiene que hacer cada uno de los frentistas, los empresarios. ¿Qué pasa? Nosotros estamos ya trabajando con las distintas cuadras, viendo cuál es la cuadra que tiene más aceptación. Y la cuadra que tenga más aceptación del cambio, empezaremos por esa cuadra. Y te puedo asegurar que cuando la gente vea el cambio real, que es ver una ciudad totalmente diferente, donde no hay carteles bandera que sean invasivos. ¿Qué pasa? Hoy pone un empresario, tiene un comercio y pone un cartel bandera de 2 metros por 1. Y entonces para que el otro que pone atrás le vean el cartel bandera, lo tiene que hacer de 4 por 4. Entonces empieza a haber una invasión visual terrible. Entonces lo que nosotros necesitamos es que la gente se dé cuenta, el empresario, que la gente tiene que caminar. Vos alquilás, orientame porque no conozco el tema, hoy vos alquilás un local en el centro, no hay ninguna norma que te rija el tipo de cartelería que vos podés o no podés, es libertad total de hacer lo que, bueno, con habilitaciones de la municipalidad, por supuesto, pero... Hoy el Consejo Deliberante ha mandado una ordenanza donde frena todo tipo de invasión del tipo de cartelería. O sea, hoy no se puede poner nada hasta que se reglamente todo lo que sea la organización y todo lo que sea cartelería. Hoy no puedes poner ningún cartel bandera, ni ningún tótem, nada. Porque hay una ordenanza que lo frena. Pero todavía no está estandarizado cómo va a ser la parte de cuántos metros va a tener, la marquesina, lo que sea de frente. Entonces, una vez que se realice todo eso, se sale a trabajar en eso, y donde vos podés poner
Por supuesto que la persona que tiene un cartel bandera hoy se le va a dar un tiempo para sacarlo, no va a ser que de un día para el otro se lo vamos a sacar, pero eso lo vamos a buscar con convencimiento. Si está convencido de que este sistema puede funcionar, en la cuadra que tenga mejor convencimiento empezaremos en esa cuadra. Eso es un poco la idea. Bueno, la verdad que muy ansiosos. ¿Hay planes de iniciar esto ya a la brevedad? Pasando este mes de marzo, estamos empezando. Gaby, contanos un poquito para ir cerrando, bueno, la experiencia de haber, bueno, concurrido a Buenos Aires, este grupo, bueno, multitudinario de gente linda, con ganas de emprendedora, por sobre todo, joven, como vos lo nombraste. ¿En qué consistió eso? ¿Cómo le meten en la cabeza decir, esta idea es lo que hay que tratar de contagiar en las ciudades, en el interior y en todos los lugares? Y bueno, la idea fue, y estuvo muy bueno porque realmente tuvimos toda la gente que tiene que ver con el Ejecutivo de la ciudad, el Consejo Deliberante, que fueron 5 concejales, que eso es muy bueno porque son la gente que después nos tiene que ayudar a votar todas estas cuestiones de cambios. Y lo importante es que fueron comerciantes convencidos de este sistema y se vinieron muy convencidos. Ya estamos haciendo reuniones, organizándolo para empezar a armar los corredores, para empezar a armar los lugares donde empiezan a trabajar. Bueno, Gaby, toda la suerte del mundo con este proyecto. No tengo ninguna duda que va a ser concretado en poco tiempo nada más. La gente creo que se suma a las cosas lindas y cuando se proponen con seriedad y con convicción de que siempre es un cambio favorable, bueno, ahí vamos a estar todos apoyándolos y bueno, para disfrutar en realidad lo que es el centro de nuestra ciudad, que a todos nos gusta verlo lindo y bueno, poder recorrerlo con nuestra familia, y cubrir nuestras necesidades, que todo centro, viste, requiere. Así que bueno, felicitaciones por este emprendimiento y vamos a estar siguiéndolos de cerca seguramente.